Bienvenida, Natalia, qué currículum. Así es una larga trayectoria deportiva que quiero que no se acabe todavía, así que le vamos a seguir metiendo con todo. Se va a acabar. No quise decir tu edad, pese a que está. Si vos querés lo decís, si no, no, para que viste que los hombres quedamos maleducados cuando decimos la edad de las mujeres, pero no le hace. No, pero si uno se siente cómoda como está, ¿cómo no va a decir la edad? ¿Ah, sí? Pero por favor. No, es más, hay que presumir la edad. Claro. ¿Cuántos tenemos? 25 añitos. Un aplauso, por favor, 25 años. Mirá la diosa. Cara. Empecemos viendo este video. Mirá cómo juega Natalia. Me encanta ver su video. La sigo en redes sociales. Y dije, tenemos que llevarla al programa. Orgullo, orgullo nacional. Y ahora vamos a explicar un par de cosas. Un par de cosas para que ella nos vaya hacer entender un poquito a todos los que estamos viendo. ¿Cuántas medallas tenés más o menos en tu vida? Entre trofeos y medallas, unos 300. ¡Ay, Jesús María! ¡Madre mía! ¿En serio? Sí. ¿300? ¡Prodigia! Sí, correcto. Es más, mi padre, que es mi fan número uno, hizo una vitrina cuando nos mudamos, cuando tenía 10 años. Ahora tenemos 4. ¿4 vitrinas? Sí. ¡Wow! ¿A qué edad empezaste con el deporte? A los 9. ¿9 años? ¿Tu primera raqueta la agarraste a los 9 años? Sí, pasa que mis hermanos me llevaban al club y, bueno, cada quien en lo suyo, ¿no? Los hermanos me dejaban ahí en la cancha y... ¿Tus hermanos qué juegan? Racket, fútbol, frontón, tenis. Somos todos muy deportistas en mi casa. ¿Esto de ser deportista en casa es del papá, de la mamá, del abuelo? Sí, de mi papá. Viene de mi papá. Mi mamá es mi mayor porrista, pero mi papá es más del gen del deporte. O sea, tu papá es el director técnico y tu mamá es la que hace las porras, digamos. Claro, mi mamá es la de las plata. La que pone la... ¡Oh! Esto no le va a gustar a papá. Inversionista en relaciones públicas. Le mandamos un beso grande a tus padres. Gracias por... Porque el esfuerzo también, de los méritos Así son es. De los padres, ¿no? Así es. Por lo menos los primeros años de la carrera de un deportista dependen el 100% sí, de señor. Los padres. Sí, señor. ¿En qué colegio estudiaste? La Salle. ¿Sallista? Pero claro. Me imagino que sabes el himno. Somos la Salle. Ahí yo entré. En un mundo de hoy, signo de fe, de esperanza y caridad, que lucha por la gloria de Dios. ¡Bien! ¡Bien! Saludos a la directora María, que nos estará viendo. Me habrá regañado. Tu profesor de educación física debe estar muy orgulloso también. Sí, mi profesor de educación física, que era de básquet, no tenía mucho conocimiento del racket, pero le encantaba que vayamos a los Juegos Plurinacionales. Él era el que se encargaba de hacer un equipo y de llevarnos. Y la verdad que fue un apoyo muy grande del colegio, todo el tema para pedir los permisos, esas cosas para los viajes. Ya. Él se encargó mucho de eso. ¿Y cómo, siendo deportista, te tincó, decimos nosotros, estudiar Derecho? Además salió de la Gabriel René Moreno, Universidad Estatal. Y por excelencia. Y por excelencia. O Bien. Sea que mientras estudiabas Derecho, ¿hacías los campeonatos? Sí, es más, te comento, yo me gané el ingreso directo a la universidad por el tema de ganar los Juegos Plurinacionales en el colegio. Entonces, mucha gente lo que le da miedo es el examen claro, para ingresar. Pasar el examen de las universidades bueno, estatales es dificilísimo. Fuerte. Mi padre me dijo que era mejor que yo dé el examen para que me pruebe a mí misma que yo puedo pasar. Perfecto. No me avisó 4 días antes del examen, mejor que lo dé. Y ese mismo momento me puse a comerme todos los libros que pude porque son muchos temas. Claro, pasé. Hicimos churrasco ese día. ¡Pasamos el examen de la Gabriel, papá! Acá no es que el deporte nomás nos da privilegios, sino la beca. Ganó doble ingreso la Gabriel René Moreno. Wow, es un mérito grande ese. Sí, sí. Así que hicieron churrasco. Claro. ¿Sos de comer rico? ¿Te gusta? ¿Pero te cuidas tu silueta? Sí, bueno, es parte del deporte, ¿no? Pero eso te da bastante espacio para comer cositas malas. ¿Es verdad que tuviste que representar a otro país por falta de apoyo en Bolivia? ¿Sos boliviana? Sí, sí, 100% boliviana. Ahora soy nacionalizada argentina. No renuncié a mi nacionalidad boliviana. Tengo ambos pasaportes, pero deportivamente sí represento a la Argentina. ¿Por qué?
Bueno, hubo un punto en mi carrera deportiva donde ya querés pasar a ser profesional, pero necesitas como un flujo económico bastante grande porque tenés que empezar a viajar a Estados Unidos, a México, al tour profesional, y los pasajes son durísimos, el hotel, la comida, el entrenamiento, el gimnasio. Es diferente, ya no jugás por diversión. Tenés que tener un psicólogo deportivo que te ayude, un nutricionista. El tipo de entrenamiento es diferente, o sea, no es ir a golpear la pelota simplemente. Entonces, todas esas cosas que te hacen profesional, lamentablemente no las iba a poder tener acá. ¿Por qué? Porque no tenía apoyo económico de las autoridades. Qué jodido. Directo y como hay que decirlo. No, y de verdad, es muy triste ver que muchos, no son, hay varios casos, ¿no? Sí. En deportes que no son los deportes que acostumbramos, que es el fútbol, de verdad que hay deportes como el racket, el tenis, donde vemos que jóvenes como vos tienen que buscar nacionalidad de otros países para recibir apoyo. Y nos han traído muchas glorias. Qué lindo sería estar celebrando y tener otra charla y diciendo que representás al país. Pero esta decisión la tuviste que tomar... ¿Sabías que te iban a dar apoyo en Argentina? No sé. Sí, en realidad lo hice a los 18 años, pero yo ya estaba segura que aquí no iba a poder hacer el tema de hacerme profesional. Y sí tenía propuestas, pero Argentina era lo más profesional porque ellos tienen un programa que es del ENAR, del Centro de Alto Rendimiento, en el cual te pagan si vos rendís, lo cual es justo. O sea, a los que les va bien en los torneos, les pagan para ir al próximo torneo. Si ganas una medalla, te pagan por tu medalla. Entonces es una cuestión de dar y recibir. ¿Cómo debería ser? Como debería ser. Sí. Y hay un video que a mí me llamó la atención en las redes sociales que subió. ¿Quién no lo vio? Lo vio mucha gente. Vamos a esperar. Contanos un poquito este video antes de que lo mostremos, por favor. Estás jugando en pañales. Estás haciendo un entrenamiento sí. con pañales. Ahí yo dije, ¿qué pasó con esta chica? Está mal del estómago. Pero no, tiene un mensaje muy profundo, ¿no? Es correcto. Es más, justamente esa impresión era la que queríamos causar. Quiero aprovechar para agradecer a Reyes Antelo, que fue el que tomó esta iniciativa, que fue el que se comunicó conmigo para expresarme la idea que quería plantear. Pero sí, es lo primero que se ve, es el tema del pañal, que es lo que llama la atención. Y luego de que te llama la atención, te pones a ver el video porque si no lo ibas a pasar, digamos. Estás entrenando con unos pañales, pues. Sí, estoy entrenando con unos pañales. ¿Cuál es el mensaje de entrenar con pañal? Que el deporte en Bolivia está en pañales. Yo creo que es algo con lo que muchas personas, muchos deportistas, muchos padres de familia se pueden identificar. Que llegue su hijo al punto de no ir a un torneo porque no tiene un pasaje, que no puede explotar su talento porque no puede pagar un entrenador. Eso es lo que quiere decir el video. Tenemos talento, lo que hace falta es el apoyo. Wow, impresionante. Apláudanle, por favor, porque es un mensaje duro, pero tan real en este país. Y ya vos a tus 18 años, cuando tomás la decisión de pedir la residencia argentina para poder representarlo, ya tenías logros conseguidos. No era que fuiste a pedir ayuda sin tener nada. Ya tenía 8 campeonatos mundiales. Wow. Desde mis 10 hasta mis 18 años, en todos gané medallas mundiales. O sea, que había un respaldo ahí. Sí, un respaldo mensual, semestral, anual y de todos los torneos en los que yo participaba. ¿Y acudiste a las autoridades? Sí, siempre. Claro que alguna vez hubo algo. Un apoyo. Pero... No es suficiente. Yo lo que quiero expresar es que no es suficiente si uno quiere explotar el tipo de talento que hay aquí. No es solamente darle un pasaje a un chico cuando deberías haberle pagado su entrenamiento para que realmente dé el 100%. No puede ser que lleguen un día antes y con diferencia horaria y cosas. Hay una desorganización total que se tiene que arreglar y todo esto ojalá suceda. Porque a mí lo que me interesa son los talentos que vienen. Porque este talento ya se fue. Cuando ella dice este talento ya se fue, me imagino yo que para poder ganar títulos representando a Bolivia, se podría hacer, es decir, queremos apoyarte, mil disculpas por no haberte apoyado antes, te podemos apoyar ahora, ¿podrías representar al país? Sí, se tiene que tener un tiempo de espera
en el que no se puede jugar por ningún país. ¿Cuánto tiempo? Creo que son 2 años, 3 años, algo así. Pero no lo vas a hacer. Pero no lo voy a hacer porque... Ahora, esta es la parte que quiero que entiendan, de que yo no me arrepiento para nada, porque a mí me hicieron profesional. Lo que yo no iba a poder hacer aquí, la disciplina, el trabajo, años para conseguir lo que ahora tengo, que soy 100% profesional. ¿Y no te arrepentís? No. Y yo, a nosotros nos queda aplaudirte porque sos boliviana. ¿Sí? Que los títulos se los lleve a Argentina, está genial. Bien por ellos que te apoyaron. Nos pesa muchísimo. Pero el mensaje que estás dando está clarísimo. Y yo espero que bueno, que este programa sirva para eso. Las autoridades que están dejando de lado a los deportistas, que además tienen campeonatos mundiales. Acá hemos tenido gente que dice lo mismo. En motociclismo, en racket, en diferentes disciplinas de deporte, vienen a decir lo mismo. Siempre apoyamos al fútbol y no tengo nada en contra del fútbol. Me encanta no, el fútbol. Me encanta el pero fútbol. Se trata de que ya cuando hay deportistas que tienen futuro, es correcto. Hay que apoyarlos. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el apoyo al deporte? El departamento de deportes, no sé, nacional, local. Pero bueno, creo que estás dejando un lindo mensaje y gracias por eso, Natalia, de verdad. Oh, y espero que llegue a los demás, ¿no? Porque esa es la finalidad de lo que quisimos transmitir con ese video, que es de que la gente tome conciencia y que, bueno, que apoye, ¿no? Porque dentro de todo es deporte, es sano, es bueno. ¿Y qué más? Que una persona que tiene talento lo pueda explotar y llegar a vivir de lo que uno sueña. Tipo como yo, que ahora vivo del deporte. Qué lindo, señoras y señores. Señora. Boliviana es lo que vale, es lo que cuenta y está con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando retornemos hablamos del fútbol. Juega fútbol. Goleadora, me dijiste, ¿no? Goleadora, goleadora. ¿De qué posición? Favor. 9. 9. Encima reparte, imagínate la crack de... Y saliste segundo, sus campeones salieron. En el Cebollita. Último, bueno, sí, Cebollita su campeón. Pero en el último campeonato que hubo en Villaverta, estás viendo a la goleadora del campeonato. ¡Tomá, Messi! Un aplauso, señoras y señores. Natalia Méndez, en Denarion Show.